Muy buenas tardes. La realidad es que después de una jornada tan intensa y llegar a importantes conclusiones, pues definitivamente nos deja satisfechos y nos deja también con grandes reflexiones para poder ver qué hacer de aquí en adelante, porque esto continúa. Y debe continuar. Importantes reflexiones se han hecho y la realidad es que en próximos días vamos a trasladar a ustedes los resultados de los estudios y de las propuestas que se estarán colocando sobre la mesa para la continuidad de este proceso. Y la realidad es que hay que decir algo muy importante. Los aportes de cada uno de ustedes han quedado registrados en los distintos documentos y es un gusto decir que se está realizando, elaborando un informe con evidencias y evidencias trasladadas y generadas por las propias personas con discapacidad. Y no estamos descubriendo el agua azucarada, pero estamos confirmando muchos índices de exclusión de los cuales hemos manifestado siempre nuestras preocupaciones. Agradecemos la participación de cada uno de ustedes. Quiero indicar que por las organizaciones de personas con discapacidad, entre otras, han estado presentes la Asociación Ovejas Negras, el colectivo Vida Independiente, la Asociación de Exsoldados de Guatemala, Guatemaltecos con Discapacidad, también estuvieron presentes las compañeras de la Fundación para Niños Sordociegos Alex, la Asociación de Sordos de Guatemala, la Asociación Guatemalteca de Sordos Ciegos, la Asociación de Asistencia Técnica en Educación y Discapacidad, la Asociación de Sordos de Suchitepéquez, la Asociación Nacional de Ciegos de Guatemala, el Comité Pro Ciegos y Sordos. Y así vamos a ir mencionando algunas otras organizaciones también que han estado presentes. Y antes que nos jale las orejas, Juan Chávez de la Oficina Municipal de Discapacidad de San Francisco el Alto. Nos quedó muy claro tu mensaje. Bien, vamos a proceder al cierre de este evento que ha sido posible gracias al esfuerzo, al trabajo y al compromiso de la Asociación Guatemalteca de Personas con Discapacidad, donde tengo identificadas a varias personas que han dado su aporte de manera desinteresada a este proyecto. A nombre de Riadis, nuestra querida Riadis, de verdad que nos da mucha satisfacción saber hasta dónde ha llegado Riadis. OPS OMS Guatemala. Entonces, es un trabajo interinstitucional que está generando sus resultados muy satisfactorios, pero también que nos deja las grandes reflexiones, ¿y ahora qué? Vamos a proceder a los discursos de cierre. Voy a dejar en el uso de la palabra a la representante del Comité de Expertos de las Naciones Unidas en materia de derechos de personas con discapacidad, la doctora Rosidalia Aldana. Estas actividades son más que eventos, es una manifestación clara de la articulación y de la organización de sociedad civil y sus organizaciones, quienes desde estos espacios de formación
también articulación con el sector público, es como se va fortaleciendo el camino hacia el verdadero cumplimiento y apropiación de la convención en cada uno de nuestros países de América Latina, y con ello se hace público el compromiso de que se garantice como estados los derechos de las personas con discapacidad. Hoy lo que nos concentra en esta oportunidad es el derecho a la salud, sin embargo sabemos que los derechos se interseccionan, ¿verdad? Que se interrelacionan uno con otro. Alguien que tenga acceso al empleo, por ejemplo, se articula con el derecho a la salud, se articula con el derecho de educación, se articula con el derecho también de la toma de decisiones, de la capacidad jurídica, y ahora los estados, y especialmente el estado de Guatemala, que es en donde se está realizando y se está culminando este evento, se va con ese compromiso serio como Ministerio de Salud Pública, que es el ente rector en materia de garantía del derecho a la salud y a la vida, de asumir compromisos claros, concretos, no solo en el área urbana, sino también en el área rural, para realmente hacer accesible el derecho a la salud para todos y todas en igualdad de oportunidades. Un reconocimiento a la RIADIS, a IDA también, por ese IOPS, por esa vinculación y ese apoyo con las organizaciones de sociedad civil, no solo de Guatemala, sino que componen la red latinoamericana de personas con discapacidad, para continuar con estos procesos y que realmente sea una realidad el goce pleno de nuestros derechos como personas con discapacidad. Muchas gracias. También informamos a ustedes que ha formado parte de este evento la Asociación Rompiendo Límites del Departamento de Chiquimula, al oriente del país. Y por las instituciones del sector público, pues agradecemos la participación de las representaciones del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red, el Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad, la Universidad de San Carlos de Guatemala, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. A nombre de los participantes, se ha cedido un espacio de participación a Denise Talla, de Ecuador, para que a continuación nos traslade su mensaje de cierre. Denise, por favor. Muy buenas tardes con todos ustedes. Gracias. Sí, ha sido muy interesante venir aquí a este encuentro en Guatemala. Vengo justamente como miembro de la Red Global de Personas con Discapacidad Indígena y para mí es muy importante poder representar desde Ecuador, venir acá, poder aprender sobre las comunidades, los derechos de las comunidades indígenas de personas con discapacidad y sobre las leyes, sobre la convención, sobre todas las leyes que nos respaldan y la cual podemos hacer incidencia para que nuestros gobiernos puedan apoyarnos. Bueno, sí, hay diferentes etnias, mi país es intercultural, hay distintos idiomas y lo muy importante es poder que nos tomen en cuenta para venir a estos encuentros y dar un poquito de nosotros, de nuestra experiencia, de lo que hemos vivido. Eso es importante, es un honor para mí poder estar aquí. He aprendido muchísimo, voy a ir a Ecuador con más experiencia, con más información, que es lo más importante, ir allá y poder cumplir las metas que tenemos como comunidad. Hay muchas leyes, pero hay que ponerlas en práctica, hay que hacerlas cumplir, y en Latinoamérica es lo que falta. Entonces, estoy dispuesta a ir y luchar, porque mi sangre es tener la discapacidad, tener la identidad sorda. Mi sangre también involucra lo que es ser persona de las comunidades indígenas. Eso soy yo, es mi esencia. Entonces, poder cumplir con todos esos sueños, con todos mis anhelos de tener una vida mejor. Gracias por la invitación aquí en Guatemala. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un aplauso para Benice, por favor. Y nos queda claro el mensaje.
el ser multiplicadores de los resultados de este evento, trasladar el conocimiento, decía Joaquín. También quiero informarles que hemos tenido relación con varios países durante este evento, desde los panelistas hasta personas que se conectaron, y tenemos referencia de participación de personas de los Estados Unidos de Norteamérica, México, por supuesto que de Guatemala, El Salvador, Nicaragua, también Colombia, Ecuador, Venezuela, Argentina, Uruguay y Londres y Suiza. Estamos trascendiendo. Gracias a Dios y gracias al esfuerzo de cada uno de ustedes, que ha sido realmente lo más relevante de este espacio de participación. Dejamos en el uso de la palabra en línea a la licenciada Virginia Hersi, quien va a dar el mensaje de cierre para este evento. Buenas tardes, Sebastián, y a todos los participantes de este importantísimo encuentro, primer encuentro regional para la discapacidad y acceso a la salud. Es para nosotros como Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social un honor haber sido el país anfitrión de este primer encuentro y poder escuchar desde ustedes todos los retos, todas las dificultades, todas las brechas que se encuentran en el camino, en la búsqueda a los servicios de salud. Como mencionaba el día de ayer, como Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, es muy importante y es un compromiso latente el poder ir dando pasos sustanciales en la búsqueda de la inclusión de las personas con discapacidad . Agradecemos infinitamente la participación de todas las personas de los distintos países, de las distintas organizaciones que estuvieron participando durante estos dos días de muchísima información, de mucha experiencia y de testimonios de las situaciones que las personas con discapacidad viven y han vivido por muchos años. Como Ministerio de Salud, Comunidad de Gestión de Riesgo, estamos muy comprometidos con continuar en el proceso y en los avances que hasta la fecha hemos podido evidenciar y que hemos podido trabajar no solos como ministerio. Esto ha sido posible gracias, en primer lugar, al apoyo de la Organización Panamericana de la Salud, pero también a la participación, retroalimentación y coordinación de los representantes de las personas con discapacidad y de AGPD. Nuevamente, agradecer a cada uno el tiempo, la disponibilidad y compartir sus experiencias para enseñarnos hoy el camino a nosotros como instituciones del Estado que debemos de seguir para garantizar la inclusión de las personas con discapacidad en la gestión de riesgo a emergencias y desastres. Muchísimas gracias. Muchas gracias, licenciada Virginia. Sea usted portadora de un reconocimiento a las autoridades del Ministerio de Salud, que sabemos que están sumamente ocupadas por toda la problemática que genera la pandemia, más otras circunstancias de salud, pero sabemos que están pendientes de esta situación. Muchas gracias. Y ayer hubo una reunión, se nos informó, en el Congreso de la República, y fue precisamente para abordar la agenda de la Comisión sobre Asuntos de Discapacidad del organismo legislativo. Y uno de los temas informados por
por los asesores es que el presidente de la comisión les dio la instrucción de darle prioridad a los planteamientos que deriven de esta mesa. Me hizo sentir muy emocionado porque significa que seguimos trascendiendo y nos sentimos muy fortalecidos porque hay organismos mundiales y regionales detrás de esta propuesta. La presidenta decía ayer, promovamos la participación de las personas con discapacidad como expertos en su temática. Y creo que tenemos identificado la dificultad común a superar, la exclusión. Tengamos nuestras diferencias, pero no nos afectemos entre nosotros mismos. Tenemos que estar graníticamente unidos para poder alcanzar los mejores resultados. El mensaje de cierre también de la doctora Liz Parra, un organismo que hoy por hoy pues le está apostando por mucho a este tema. Gracias, muchas gracias, Sebastián. Un placer a todos los integrantes de la mesa principal. Y quiero agradecer inmensamente la labor y el liderazgo que ha emprendido Riadis con este primer encuentro de la inclusión de las personas con discapacidad, AGPD, y con ellos a cada una de las organizaciones integrantes de Riadis a nivel de cada uno de los países, a cada uno de los panelistas que durante estos 2 días, 8 paneles, que dan cuenta de una pequeña porción de lo que implica la salud para la inclusión de las personas con discapacidad. Cada uno de ellos durante estos 2 días nos mostraron sus experiencias, nos mostraron su conocimiento y nos han dejado grandes enseñanzas, pero no para guardarlas, sino para emprender ahora un camino importante de asegurar que la inclusión de la salud se dé de verdad en una acción. Esto, por supuesto, está implicando varios desafíos, ¿no? Lo importante de este encuentro es que se ha establecido un propósito común, y el propósito común es la inclusión de las personas con discapacidad en la agenda de salud, pero con una dirección clara y una dirección clara hacia el goce de los derechos de la salud, del derecho a la salud de las personas con discapacidad. Pero un goce al derecho a la salud con equidad, porque de lo contrario no tendríamos un goce efectivo del derecho a la salud, y adicionalmente un goce del derecho a la salud con equidad, pero sin dejar a nadie atrás. Y esos son parte de los del direccionamiento que nuestra organización está dando a cada uno de los países de la región donde se encuentra la organización, porque la organización le pertenece a cada uno de los estados miembros y con él a cada una de las personas de las comunidades que finalmente son las que tienen que ver este avance y esta primera encuentro, que es un hito, y queremos agradecer inmensamente a Guatemala por permitir que este primer encuentro se haga y que sea un encuentro de muchos otros encuentros que se desarrollen en la región para mostrar las experiencias y las lecciones aprendidas que en corto tiempo Riadis, conjuntamente con AGPD, en especial para Guatemala, y lo que se hace a nivel de otros países de la región, sea mucho más efectivo. Y con ello quisiera decirles que la gran lección y el gran mensaje es que podemos hacer efectivo procesos y la inclusión de políticas públicas en planes, programas, lineamientos, solo si incluimos la voz de las personas, de la sociedad civil y de cada uno que se encuentra representando a las personas con discapacidad. Esa voz activa nos permite y permite al Estado, permite a los ministerios,
permite a CONADI, permite a CONRED, permite al Seguro Social y a cada una también de estas instituciones que participaron durante este encuentro, asegurar que cada uno de los temas que se desarrollaron puedan realmente ser efectivos. Entramos en un proceso de desafíos, porque una vez se hace este encuentro, es la puerta de entrada para un gran escenario de temas que no terminan acá. Guatemala, y esperamos que el esfuerzo que se está haciendo en el país, donde todo lo que ha salido de este encuentro, pero adicionalmente del análisis y el diagnóstico que hizo AGPD, de los esfuerzos de la coalición, identificando esas prioridades y esas necesidades de las personas con discapacidad en el país, se haga efecto con esta mesa técnica que el Ministerio de Salud, a quien agradecemos inmensamente la apertura que ha tenido para incorporar el tema y para hacer mucho más fuerte la voz de las personas con discapacidad en el tema de salud. Como dije, son muchos desafíos porque hoy día muchos de los establecimientos de salud no son accesibles y lograr esa accesibilidad va a ir progresivamente, pasito a pasito, como dicen en Guatemala, pero la importante de esto es que sea con un paso a paso, pero firme. Y la mesa en la cual nosotros creemos mucho y en la coalición que se ha formado y se va a mantener, son dos espacios de coordinación muy importantes para asegurar que esas necesidades que fueron encontradas realmente durante el proceso de la mesa, un plan estratégico que se elabore del sector salud y la inclusión de las personas con discapacidad, realmente pueda tener un impacto que la gente en cada una de las comunidades, en este caso de Guatemala, puedan verlas efectivas. Así que queremos agradecer a cada uno de ustedes, expresar nuestro compromiso de continuar, y así nos lo ha mencionado nuestro representante y las autoridades de nuestra organización, al doctor Alex Camacho, que es nuestro asesor y el líder de nuestra organización, que nos ha contagiado también de este tema. Quiero decirles, yo no sabía de este tema. He aprendido con Alex, he aprendido con Riadis, he aprendido con AGPD, he aprendido de ustedes escuchándolos, y es un tema que en realidad tiene que ser priorizado, y es un tema que esperamos realmente acompañar, no solamente en Guatemala, sino también en cada una de nuestras representaciones de la OPS en los países. Este tema está priorizado en nuestro plan estratégico y está priorizado en cada uno de los lineamientos en los consejos ejecutivos que tiene nuestra organización para nuestra región. Así que muchas gracias a todos y esperamos que otro próximo evento sea adicional a mostrar conocimientos y experiencias, a mostrar resultados concretos y efectivos a favor de las personas con discapacidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Y a lo mejor yo voy a ser bien atrevido, porque quienes promovemos los derechos de las personas con discapacidad, muchas veces nos salimos de las agendas, porque la necesidad de las personas con discapacidad no debe seguir esperando, las soluciones no se deben seguir postergando, y entiendo que el próximo evento de este proyecto va a ser el 3 de diciembre. 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad, donde probablemente, entre ellos yo, estaremos recibiendo la certificación de capacitadores en la metodología Ingrid H. Ese será un evento. Y aprovechando que está la licenciada Virginia Hersey en línea, oportuno sería formalizar ese día la instalación de la coalición que queremos proponer, donde están todas las organizaciones aquí presentes, y que ese día se nos dé la grata noticia que el acuerdo gubernativo, que el acuerdo ministerial que avala la integración de una mesa técnica sea publicado. Ojalá se pudiera realizar, y con eso estaríamos nosotros haciendo referencia o reconociendo, más bien dicho, que se están concretando las acciones que un día fueron aspiraciones
y que trabajamos para luchar y plasmar nuestras ideas, y que ese sería el momento de dar por hecho la publicación de la hoja de ruta. Plantea institucionalización de procesos. Ese sería nuestro primer instrumento. Ojalá se logra. Si no, pues por lo menos la graduación y la presentación de la coalición, eso sí, definitivamente se va a hacer así. Dejo en el uso de la palabra. La presidenta ha cedido el espacio de participación, con su actitud siempre tan humilde, a Juan Ángel, vicepresidente de la RIADIS, Juan Ángel de Gobeda, de Gobella. ¿Dónde está el intérprete? No sabía. Muy buenas tardes, me quito la mascarilla para poder conversar, para que puedan verme mi rostro. Los otros somos muy visuales y me importa mostrar mi cara en este momento, ¿no? Bueno, en primer lugar, estamos en este espacio. Quiero una vez más describir cómo estamos ubicados para los compañeros con discapacidad visual. Tenemos el panel frente a ustedes. Tenemos un salón bastante largo y muchas personas grabando junto con nosotros. Y detrás de mí tengo la proyección del Zoom por el que estamos saliendo en vivo. En primer lugar, he estado observando y viendo cada una de las participaciones. Creo que en principio hay que agradecerle a Dios. Dios que nos da la oportunidad de poder estar en este espacio y que nos permitió siempre y estar participando en estos lugares. Creo que no es casualidad, creo que Dios permite estos espacios para poder construir. Guatemala y este encuentro que nosotros tenemos, bueno, básicamente no es la primera vez que estamos aquí. En el 2007 tuve la oportunidad de venir. Estuvimos nosotros como junta directiva escogiendo esta sede para tener la primera reunión de junta directiva de la RIADIS, y además estuvimos en el encuentro de indígenas en su momento junto con el CONAPTIS. Vimos y participamos en diferentes actividades, conocimos asociaciones, intercambiamos con muchos de ellos, y ya desde ese entonces hasta ahora han pasado ya 4 años y la realidad ha cambiado de lo que observamos en aquella oportunidad. Son 4 años de trabajo, de procesos muy fuertes, de proyectos interesantes, donde hemos incidido en mujeres, en indígenas, hemos hablado de empoderamiento de las organizaciones, hemos hablado de acción humanitaria inclusiva, y hemos estado logrando en estos 4 años diversas actividades. Y este encuentro por la salud inclusiva representaba también un elemento importante, porque nos permite mostrar cómo es posible la cooperación internacional y las alianzas con las organizaciones de sociedad civil. Y para nosotros, la alianza con la OPS, el trabajo con la OPS ha sido de suma importancia, porque hemos podido tener la posibilidad de sentarnos, de conversar, de mostrar las dificultades que vivimos e ir poco a poco hacia la transformación de nuestras realidades. Ya vemos dentro de las actividades de OPS incluso intérpretes de lengua de señas, subtitulación, y en Latinoamérica hemos comenzado a tener este tipo de prácticas positivas. Creo que eso es importante. Además, en nuestros videos con respecto al tema de COVID se han empezado a incorporar información con criterios de accesibilidad, y eso es parte del trabajo que se ha realizado. Durante la pandemia para la RIADIS fue un impacto súper fuerte, porque el trabajo venía incrementándose. Nuestras organizaciones de Centroamérica, de Sudamérica, nos hablaban, mira, del derecho a la salud, ¿cómo hacemos para poder hacer incidencia? El derecho a la educación en el marco de la situación tan grave que nos impuso la pandemia. Y comenzamos a hacer incidencia y a trabajar y a hablar con la OPS, con la Organización Panamericana de la Salud, y empezamos a evolucionar. Tenemos 2 años ya en estas conversaciones. Y yo siempre he dicho que las ideas locas, y cuando proponíamos a veces ideas que parecieran locas, a veces dan resultado. Comenzamos a plantear cosas que parecían imposibles, comenzamos a soñar, a entregar propuestas, a conversar con ellos, y mira dónde estamos hoy, en Guatemala, haciendo alianzas, trabajando de la mano con OPS Guatemala, comenzando con pilotos importantes, con protocolos para impulsar con los gobiernos y con la sociedad civil y con la cooperación internacional este tipo de actividades y estas alianzas. Creo que estamos comenzando a implementar elementos importantes y ¡wow! Realmente es impresionante todo lo que hemos avanzado, tanto que hoy estamos aquí de diferentes
países, a pesar del COVID. Bueno, sabemos que todos no pudieron estar presentes, muchos de sus casas, pero junta directiva en pleno pudo estar aquí. Junta directiva me refiero a la presidenta Ana Lucía, mi persona Juan Ángel de Gobella, que viene de Venezuela, nuestra secretaria general, que es de Nicaragua, Sandra Darce, nuestro tesorero Otto Mazariego, que es guatemalteco, que es de aquí justamente, nuestro director del CONOSUR, Gabriel Soto, quien es de Uruguay, y Jorge Muñoz, quien es nuestro director para la zona andina, que viene de Colombia. No pudo estar con nosotros nuestra compañera Mabel, que es de Cuba, pero sin embargo hemos estado durante todo este tiempo trabajando y viendo lo importante que es la participación y el intercambio con cada una de las organizaciones, con cada una de las OPDs, como así le llamamos, cómo crecemos en este intercambio hasta lograr justamente aquí en Guatemala tener un encuentro con el presidente de la República. Muy humano, por cierto, una experiencia que nos pareció de suma importancia, y creo que en Guatemala, básicamente, todavía es necesario seguir luchando, pero tenemos que establecer planes de acción, planes de incidencia, para que la sociedad civil, junto con la cooperación internacional, junto con nuestras organizaciones, logremos el objetivo que queremos alcanzar. Además, también tuvimos una reunión con parlamentarios, con la Comisión de Discapacidad. Yo creo que eso fue también un logro súper importante de este encuentro. Pudimos tener también encuentros con el Ministerio de Salud Pública y Protección Social, y fue un logro maravilloso. Con el Ministerio del Trabajo logramos reunirnos, con el Ministerio de Educación, con Protección Civil, con CONRED, con muchas organizaciones, y con, por supuesto, la OPS, que ha estado de la mano de nosotros, con Rosa, que además representa también la voz de las personas con discapacidad en el comité de seguimiento, y vemos cómo hemos estado enlazando, armando todo el rompecabezas, y cómo desde cada espacio hemos podido hacer incidencia y hemos impulsado el trabajo, y nosotros entendiendo que es juntos, que es esa interrelación lo que va a lograr realmente el objetivo, que son la defensa de los derechos humanos. Hoy hablábamos de salud, pero sin embargo también tocamos la educación, tocamos la protección social, y como decían por ahí, todos los derechos se interrelacionan porque es un tema de interseccionalidad. Hoy, de verdad, me lleno de orgullo de estar al lado de grandes mujeres, de mujeres maravillosas, aguerridas, que levantan sus voces, las voces de la mujer, y que defienden sus derechos y además manifiestan su identidad. De verdad me voy con reflexiones importantes, porque ¿cuántas mujeres con discapacidad en Latinoamérica y en Centroamérica han vivido y han sido vejadas y necesitan que nosotros sigamos asumiendo el reto de seguir impulsando a las mujeres? Me siento orgulloso de ver jóvenes, jóvenes que se levantan y están dispuestos y motivados a participar en los procesos y a transformar, a ser participantes de las transformaciones. Y no solamente desde el discurso, desde el hablar y hablar, sino desde el trabajo, desde asumir responsabilidades, desde sentarnos con todos los que tengamos que tener responsabilidad y entender que no es responsabilidad del gobierno, todos somos corresponsables, todos unidos, trabajando. Desde la RIADIS nos comprometemos a hacer seguimiento del trabajo de estas alianzas junto con OPS, con el ministerio, con los gobiernos y estos acuerdos que hemos asumido. Agradezco enormemente a la OPS por esta gran oportunidad, es una oportunidad muy grande. Sin OPS quizás ninguno hubiese podido estar aquí y no hubiésemos podido hablar de todos estos derechos tan importantes. Como vuelvo a indicar, esas propuestas que parecen soñadoras, que parecen que no van a tener sentido, calan y sí las podemos lograr. Gracias a cada uno de ustedes, a GPD también, por el trabajo tan maravilloso. Son unos motorcitos, unos terremotos que se mueven por todas partes y avanzan en todo lo que se les pide, todas las agendas. De verdad, aplaudo el trabajo y me siento orgulloso que sean parte de este movimiento de la red latinoamericana. Y habla mucho del empoderamiento que estamos asumiendo las personas con discapacidad. Gracias al staff, incluso también de la RIADIS, que ha trabajado incansablemente, a Mario, al equipo de Ecuador, que está desde allí, incluso desde Ecuador, trabajando y llevando todo el proceso tecnológico. A cada una de las personas que han venido, representantes internacionales que dejaron y sacaron tiempo, que a veces sacar tiempo es complicado, y participamos y están allí dispuestos a levantar sus voces. Gracias a cada uno de ustedes que participaron en este espacio.
durante estos dos días y que estuvieron con nosotros, a AIDA y a la plataforma de AIDA, también por seguir generando estas alianzas y por seguir trabajando para llevar este mensaje a nivel global. Ya para cerrar, en el último evento, digamos, luego de 4 años de esta junta directiva de la RIADES, tuvimos nuestra última reunión presencial. Bueno, vamos a seguir reuniéndonos realmente, pero quizás fue la última reunión presencial y creo que Guatemala nos dio la oportunidad de vernos nuevamente luego de la pandemia. Agradezco a la presidenta Ana Lucía Arellano por su incansable trabajo durante todos estos 4 años. Bueno, no 4 años, 8 años realmente que tiene asumiendo el trabajo dentro de la RIADES. Y toda esa lucha y esa lucha por los derechos de las personas con discapacidad y sus familias de Latinoamérica, de Centroamérica y no solamente de la región, sino del mundo. Gracias, Ana Lucía, te damos por todo lo que has dado por este movimiento. Y gracias a la Junta Directiva por todo ese apoyo, como siempre lo manifiesto. Quiero cerrar mis palabras manifestando y dejando la reflexión que a pesar que vengan situaciones complejas, difíciles, situaciones en que nos vengan momentos duros, es necesario en principio tener nuestra confianza puesta, nuestra fe puesta en Dios, que tiene sus planes, y nuestra fe tiene que estar siempre clara y precisa en Dios, y todas las cosas van a ir fluyendo poco a poco. Dios siempre es bueno y sabemos que esa fe y más fe va a lograr que nosotros podamos avanzar. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes de corazón. Mi corazón de verdad se va con un sello guatemalteco que nunca voy a olvidar. Y me llevo sus caras, su cariño y esa forma de ser dentro de mi corazón con muchísimo cariño y con muchísimo amor. Dios les bendiga. Y bueno, digamos que este es el cierre de mis palabras de esta actividad. Muchas gracias por tan importante mensaje, Juan Ángel, que entendemos representa el sentir de todo el órgano directivo de RIADES, a quien también aprovechamos para saludar y agradecer. Y es que el Movimiento Nacional de Personas con Discapacidad ha tenido importantes muestras de unidad en Guatemala. El Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad precisamente es producto de esa unión. Se firmó la paz y el CONADI es una institución que constituye legado de la firma de los acuerdos de paz. Y un acontecimiento para referirles que salió hoy a comentario en la hora del almuerzo. Fuimos el primer sector de población que sentó a dos grupos enfrentados durante el conflicto armado. Los compañeros que en ese entonces eran de la UNRG y los compañeros del ejército conformaron un subsector al interno del CONADI y echaron lucha junto a nosotros. Eso ya está documentado. Se llevan también, que se pregunta uno en qué momento fue realmente que se pelearon, ¿verdad? Y solo como anécdota, Olegario es amputado, ¿verdad Olegario? Es amputado. Todavía estaban averiguando los compañeros, les digo, jóvenes, ¿quién de ustedes fue el que le quitó la pierna a Olegario? Pero queda como anécdota. Soy parte del equipo de AGPD en este proyecto, pero soy de la Asociación Nacional de Ciegos de Guatemala, otra organización miembro de la RIADES. Pero en AGPD he visto algo muy importante, la solidaridad que hay entre los compañeros y todo el mundo se ayuda. El proyecto lo inició Marco Antonio Figueroa y Luis Beltrán. Lo está continuando Mateo Baltazar. Parte del equipo, César Arresis, Nora Leiva. De verdad que son muy buenos compañeros. Vamos a proceder al mensaje de AGPD para dar por finalizado nuestro evento. Mateo Baltazar nos dirá cómo van a proceder. Gracias. Para las palabras del
cierre de esta importante actividad lo voy a ceder a Luis Beltrán, que es delegado al compañero, para que entonces dé un mensaje importante a todos y a todas. Bueno, muchas gracias. Voy a estar así parado para decir algunas palabras. En realidad agradezco el espacio en nombre de la Asociación Guatemalteca de Personas con Discapacidad, AGPD, y la Junta Directiva, su presidente, el señor Mateo Baltazar. No nos cansamos de agradecer a OPS por haber depositado la confianza en AGPD para que este proyecto se llevara a cabo. Yo recuerdo que un 23 de junio estábamos inaugurando el proyecto con el encuentro de coalición, y ahorita un 8 de octubre estamos cerrando con un encuentro regional. O sea, yo creo que no hay palabras para decir el logro que se ha hecho hasta hoy fechas. Estamos hablando de 4 meses. Como les decía, ya no le voy a quitar más el tiempo. Instale a las otras organizaciones, aparte de OPS, para que fortalezcan este proceso de inclusión de personas con discapacidad, no solo en Guatemala, sino que también a nivel regional y global. Para nosotros ha sido un gran esfuerzo. RIADIS, OPS, IDA y sus miembros, se ha hecho este esfuerzo y hemos llegado hasta acá. Yo creo que es un trabajo que se ha logrado y que nosotros hacemos un llamado a todos los sectores a nivel del Estado, que este esfuerzo lo tomen en cuenta y que se hagan suyo para que este proceso siga en adelante y que tengamos muchos más resultados. Como lo decía el licenciado Toledo, ya se llegó al Congreso, ya tienen en el Ministerio de Salud, cosa que sí hemos tenido incidencia. Otra vez, de nuevo, hacemos un llamado a todas las organizaciones de sociedad civil, que unidos podemos lograr muchas cosas. Pero si seguimos así, como que cada organización llevara las cosas de su lado, pues difícilmente logramos una verdadera inclusión de las personas con discapacidad en Guatemala. Así es que muchas gracias. Unidos lograremos los resultados anhelados. Muchas gracias. Muchísimas gracias entonces a cada uno de ustedes. Reiterar nuestro reconocimiento a los buenos compañeros de AGP, de Mateo Baltazar, Luis Beltrán, buenos amigos, Marco Antonio Figueroa, ha sido el piloto del equipo de trabajo gratuitamente, Nora Leiva, César Arresis y Francisco Meletz. A cada uno de ustedes también, compañeros, gracias por su apoyo. Y por supuesto, reiterar el agradecimiento a RIADIS. Y Mario, te seguiremos molestando. Nos pusiste en el camino y ahora no sé qué va a pasar, porque te seguiremos molestando siempre, y como buen colaborador también has involucrado a tus hijos. Ojalá les estés pagando. Mil gracias por su participación y nos veremos el 3 de diciembre para conmemorar con otros logros el Día Internacional de las Personas con Discapacidad.